Pero aquí están algunos de los actores que gozan de poder participar en este gran producto colombiano tipo exportación, Yo Soy Betty la Fea, en exclusiva para Sesquilé y solo aquí, en Angelus Estéreo. ¡Tan lindo! Jorge Herrera es Don Hermes, el papá de Betty. ¿Este papel qué significado para usted? Este papel ha sido la oportunidad de vertir toda mi tradición familiar y en gran medida la tradición familiar del libretista en un personaje tan particular, porque reviste una ambivalencia, ¿no? Es el papá represor, perseguidor de su hija, muy severo, pero al mismo tiempo es el representante de una serie de valores éticos tan en cuestión hoy en nuestro país. ¿Se puede decir que a usted le gusta más la comedia? Porque lo hemos visto, por ejemplo, con NN y de pronto en Alejo Durán también era un poco cómico. Sí, el personaje de Alejo, que era otro papá, también tenía sus visos cómicos, pero no me gusta particularmente nada. Todo lo que sea escena, y no solo en calidad de actor, también en calidad de director, pues bienvenido sea. Sí. ¿Cómo empieza usted en la actuación, así brevemente? Yo empecé en el colegio, en el grupo de teatro del colegio, y rápidamente pasé a un grupo de teatro profesional que en esa época era el grupo más sobresaliente del país. ¿Le ha abierto muchas puertas este personaje de Don Hermes? Sí, claro. Sí, muchas, hasta las puertas de otros países, donde también ven la novela. Entonces llega Don Hermes al aeropuerto y inmediatamente la gente se deshace en atenciones y en cumplidos, sí, claro. ¿Y cómo se siente Jorge Herrera de pronto de ser un actor, digamos, de papeles secundarios, de pronto, por llamarlo así, en Colombia, a ser reconocido en Latinoamérica? No, en realidad no he hecho papeles secundarios como tales. Los personajes pues no han tenido de pronto tanta resonancia internacional, más bien es como eso, ¿no? Pero no, yo pues, por ejemplo, el personaje que hacía en NN era el coprotagónico. No, he corrido con suerte y en general he hecho papeles de cierto relieve. No, este es un fenómeno cultural particular, no solo de Hermes, sino de toda la novela, pues eso sí es indiscutible. ¿Y qué se siente estar en una caricatura, inclusive, de un álbum? Ah, no, muy gracioso, me divierto mucho. Dentro de poco va a salir el programa de dibujos animados para niños, con los personajes de Betty. ¿Y ustedes mismos van a hacer las voces? Sí, algunos de nosotros vamos a hacer las voces, sí. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes de Angelus Estéreo. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Angelus Estéreo. Este es una tarde un poco lluviosa, pero aquí estamos con el calor humano por encima de todo. Era más bien que don Armando le estaba diciendo mentiras, como quien dice, para salvar un poquito a la venezolana y no hacerla quedar mal. Marcela Posada hace el papel de Sandra, la jirafa, aquí en Betty la Fea. Marcela, bienvenida a esta entrevista. Ah, muchísimas gracias. Marcela, cuéntame, ¿cómo se ha sentido trabajando en esta telenovela tan exitosa? Muy bien, estaba muy feliz. Ha sido una novela pues que ya vamos a completar casi que 2 años pues de estar grabando, de estar trabajando, y la verdad no parece que fuera tanto tiempo. Hemos estado muy ricos, se trabaja muy bien y pues he aprendido bastante. Bueno, y ahora que ya casi se va a acabar, ¿qué va a hacer de usted? Tenemos planes, si Dios quiere, de un seriado, de algo pues que está como en proyecto, todavía no se ha firmado, pero pues está, que es un proyecto muy bueno, y también hay una propuesta, pero pues nos toca esperar hasta que Bedín se acabe, porque hasta ahora no tenemos fecha. ¿Qué otras experiencias en la actuación había tenido? Bueno, había tenido, antes había trabajado en La Madre, en Hombres de Honor, en Paquita Gallego, Conjunto Cerrado, pues había trabajado en muchos seriados y muchas cosas, pero nunca una participación así como la de Betty. Bueno, ¿y cómo es el trabajo con sus compañeros? Veo que se divierten mucho. Sí, la pasamos muy rico, además porque tenemos la oportunidad con el director, con Mario Rivero, que él nos deja decir cosas que nosotros pensamos que pueden ir con el personaje. Entonces no es todo acartonado, todo es como muy natural, muy libre, y como es tan fresca, como tan, a veces como tira un poquito a comedia, entonces nos divertimos muchísimo. ¿Y usted se preparó para la actuación? Sí, yo he estudiado, he hecho ya en ese momento yo unos 4 talleres, y aspiro ahora que se acabe la novela, concentrarme a hacer un buen taller de varios meses para estar un poquito más fuerte en esto. Pues desafortunadamente con la novela no he podido, porque las grabaciones son a diario, entonces no he podido rendir, digamos, haciendo otro taller. Marcela, le agradezco muchísimo. Un mensaje para toda la juventud. Para toda la juventud,
que no piensen solo en lo que es el presente, piensen un poquito más en el futuro y siembren para el futuro, no se dejen llevar por las malas amistades y sigan con la familia, que la familia es lo que realmente lo ayuda a uno a salir adelante y es lo realmente verdadero que tenemos. El hombre la despachó. ¡Quedó solterito! Ay, boba, ¿por qué? Si Betty está sufriendo pensando que don Armando se acostó con la venezolana, que ya le puso las joyas de matrimonio y que se van a casar. Y a mí me parece justo que Betty lo sepa para que deje de sufrir. Luces Velázquez, es Berta de Betty la Fea. ¿Cómo se ha sentido en este personaje? Pues a mí me encanta porque ella es como una niña chiquita metida en un cuerpo de grande. Y es muy espontánea, dice mucha bestialidad y hace muchas locuras, pero como los niños. ¿Usted se imaginó que esta telenovela iba a tener tanto éxito a nivel internacional? Yo pensé que iba a tener mucho éxito, no sabía que internacional, pero sí pensé que iba a tener mucho éxito. Recuérdenos un poquitico de sus trabajos anteriores. A ver, yo he trabajado en tantas cosas, pero así como que recuerde bastante la gente Los Victorinos. En Los Victorinos hacía la mona novia del Victorino pobre. La maldición del paraíso, El cuerpo ajeno, En el manantial, La casa de las dos palmas. ¿Cuál fue su preparación para la actuación? Yo me preparé en el Teatro Libre de Bogotá. ¿Pero usted es de dónde? ¿Usted es como paisa? Sí, soy antioqueña, pero llevo muchos años viviendo aquí en Bogotá. Bueno, ¿y después de Betty qué viene para usted? No sé, nene, las cosas hasta que no estén concretas y firmadas no... Hay proyectos, pero esperemos a que se concrete. Un consejito para todos los que quieren de pronto actuar o progresar en cualquier cosa. Yo creo que la perseverancia es la que hace que uno logre las cosas que uno quiere. Y en la actuación, lo fundamental, la preparación y la formación. Muchas gracias. A usted. César Herrera interpreta a Freddy en esta exitosa novela Betty la Fea. ¿Para usted qué ha significado ese personaje? Establecer un contacto como más directo, lastimosamente, con la gente, porque lastimosamente así es, la gente quiere charlar con alguien que sale en televisión y no con alguien común y corriente que va caminando por la calle tranquilamente, algún desprevenido. Creo que todo ese don del saludo lo hemos perdido poco a poco. Y yo vi en una entrevista muy hermosa que le hicieron que precisamente eso, usted cuando no lo conocía en televisión, la gente no lo saludaba y pasaba y lo tumbaba y bueno, y ahora sí todos lo quieren saludar. Sí, sí, pero a mí no me molesta, igual yo lo aprovecho. Por ahí alguien decía que cómo se lograba entonces la paz en Colombia. Entonces yo decía, y lo dice todo el mundo, pues si no puedo hacerlo en macro, lo puedo hacer en micro, que ese... con toda la gente que se acerca a mí y todas las respuestas que yo le puedo dar y todos los consejos y también todo lo que yo pueda recibir de ellos, ¿no? Tengo entendido que usted es de un pueblo. No, a ver, yo nací en Bogotá, pero viví 20 años en Santander, 10 en San Gil y 10 en Barranca, que bueno, no en Barranca, sino a media hora de Barranca, que es un corregimiento, no es ni siquiera un pueblo, es un corregimiento. Pues que este es el departamento de Ecopetrol, un distrito de Ecopetrol. ¿Y usted dónde se da cuenta que le gusta, que lo suyo es la actuación? Yo empecé estudiando zootecnia y veterinaria en la Universidad de La Salle. Y a los dos meses vi que no me iba a trasnochar aprendiéndome los nombres de la célula chiquitica y del núcleo y del microsoma de la macro no sé qué. No, prefería estudiar actuación, leer, culturizarme un poco. Cosas que uno hacía en el colegio también, ¿no? Eso viene de los centros literarios y de las adaptaciones que uno hacía... que uno hacía, pues, de las obras que le pedían los profesores de español. Antes de Betty, ¿qué es lo que lo da a conocer a usted, digamos? ¿Qué hizo de actuación? Yo trabajé, hice papeles muy cortos en La Otra Mitad del Sol, hice de Francisco de Paula Santander, trabajé en Tiempos Difíciles, eso también de Sempro, ahí hice un papel un poco más larguito que era el hijo de la alcaldesa, que lo hacía Carmenza Gómez, y cosas muy pequeñas. Ahora, la gente, hay poca gente también que no sabe que yo estudié 4 años, llevo 10 años como profesional haciendo teatro, tengo un grupo formado hace 7 años de teatro que
que ya llevamos 6 obras montadas. En un mes arrancamos un nuevo proceso de una obra colombiana también que se llama Muchacho no salgas, que la vamos a estrenar en julio-agosto. Sí. Bueno, y este personaje que es el Fred y el de Betty, una novela que le ha dado la vuelta al mundo, ¿le ha dado más trabajo, no sé, a nivel internacional? Pues hay un reconocimiento, y el reconocimiento no es solo para mí, sino todo el trabajo que se ha hecho con la misma novela, porque pues la novela no la hacen simplemente los actores, sino desde el que carga cable hasta el que dirige, incluso hasta el presidente de la compañía. Sí. Pero sí hay mucho reconocimiento, ¿ah? Bueno, no le voy a preguntar el final de Betty porque eso... No, no lo sabemos. Supongo, sí. No, no, es decir, la gente le pregunta en la calle, que me diga, eso es para ver si escribo y me gano el carro. Digo, miren, no sabemos, de verdad créanos que no sabemos porque estamos grabando de hoy lo que sale esta noche, ¿ves? O sea, llevamos un día de adelanto simplemente. ¿Usted se basó en alguien, en algún conocido para hacer su papel? Tengo un amigo que engola la voz así. Tengo un profesor que es posudo y hay por ahí otro que conozco que se la pasa diciendo piropos a todas las chinas. ¿Y qué le han dicho ellos? ¿Si se sienten identificados? No, yo no les he dicho. ¿No? ¿Pero no, no le han dicho si se parece a mí o no? No, 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 no. Yo lo que hice fue un popurrí ahí, un tutti frutti. ¿Cuál sería el mensaje de Julio César Herrera a todos los jóvenes, a los oyentes de esta emisora Angelus Estéreo? Pues yo creo que lo que le dicen a uno los papás. Uno de los papás le dice, mire, estudia ahora que después no se queje. O lea ahora porque después no se queje. Afortunadamente yo tuve el privilegio pues, de poder encontrarme con el teatro y el teatro me abrió las puertas a poder cogerle cariño a los libros, poder leer, poder ampliar mi universo. Pero esto lo hice yo tarde, o sea, cuando yo tenía 20 años. Bueno, nunca es tarde para empezar algo, pero arranqué a los 20 años, ¿ve? A leer, a ver libros, a interesarme por buenas películas, por buena música, buena televisión, cosa que a veces uno descuida de niño, cuando uno es niño, entonces uno prefiere ver bobadas o escuchar bobadas y no compara. Bueno, este es Angelus, pero voy a hacer una comparación. Entonces, alguna vez cuando yo daba clases, yo le decía a los alumnos, a clases de teatro, yo le decía a los alumnos, van a coger media hora y van a escuchar la HJCK. Y luego, después de esa media hora, van a escuchar Rumba Estéreo. Y al cabo del término de la hora, analicen, ¿qué les dejó más? ¿Rumba Estéreo o la HJCK? Y lo mismo con televisión. Analicen, ¿qué les deja más? ¿Una simple novela o un buen programa de historia del arte o qué sé yo? Ahora, no quiere decir que uno todo el tiempo tiene que estar ahí. No, también hay espacio para uno divertirse, como es, por ejemplo, el de la novela o algo. Media hora al día, eso no hace daño. El problema es cuando uno se queda 4 horas clavado todo el prime viendo novelas. Sí. ¿Usted se imaginó que iba a tener tanto éxito esa novela? No, yo soy un actor y simplemente hago mi trabajo. Estoy como profundizando en lo que yo puedo crecer, vuelvo y repito, como actor. Porque uno como actor traiciona su profesión en el momento en que piense que algo va a tener éxito o que yo voy a hacer un trabajo para que tenga éxito, para que yo tenga mucho reconocimiento y para ganarme miles de premios. Ahí estoy traicionando lo que soy. Bueno, Julio César Herrera, pues muchísimas gracias y no sé si le pueda pedir un saludo a Freddy. No, Freddy está durmiendo. Freddy hay que dejarlo dormir allá en su sitio, en su espacio. Eso, a las 9:30. Porque primero nos dijeron que a las 9 y ya va a las 9:35 ahora. Bueno, feliz día, gracias. Bueno, un abrazo a Angelus y muchísimas gracias. Por lo menos yo me ganaba la vida trabajando, buscando un marido para que me mantuviera. ¡Aló! ¿Cómo va la orden? Estefanía Gómez es Aura María en Betty la Fea. ¿Cómo se ha sentido en este personaje? ¿Cómo me he sentido? Más que cómo me he sentido, es cómo me lo he disfrutado. Me he sentido muy cómoda, me lo he aprendido a disfrutar. Al principio de pronto fue un poquito sufrido mientras le iba cogiendo uno como el cuento a todo, ¿no? Pero ya en este momento siento que me lo disfruto y cada escena trato de sacarle pues, lo máximo. Y me siento como muy cómoda en mi papel, me lo disfruto, mejor dicho. ¿Y cómo fue ese logro para llegar a RCN, que no es fácil? A RCN, a ver, todo fue por casting, ya llevaba bastante tiempo, pues yo llegué acá a Bogotá hace ya bastante tiempo tratando de buscar una oportunidad
y de pronto se dio la oportunidad por medio de un casting de una escuela donde yo estudiaba actuación. Entonces, pues por ese lado fue por casting. ¿Pero usted había hecho otras cosas en TV Andino o algo así, tengo entendido yo? Yo trabajé en Telecafé, presentaba un magazine que se llamaba Sábado 7:30, y pues por ahí como que me inicié más o menos. No era como lo que yo estaba pensando, pero pues yo dije, bueno, ahí aprendo de pronto un poquito manejo de cámara, y por algún lado tengo que empezar a dar como un pasito. Y por ahí fue, luego ya vine acá, a dejar hojas de vida, nada, no pasó nada, y luego decidí pues venir a vivir acá a Bogotá. Y ahora que pues sus compañeros, no sé, de allá, de donde usted trabajaba, inclusive los de Telecafé la ven actuando como estrella en Betty la Fea, ¿qué dicen? No, pues a ver, las veces que me he visto con ellos, que han sido muy pocas, han sido como entrevistas que me han querido para el mismo programa al que yo trabajaba. Entonces, pues no, rico, y me felicitan, y rico pues que haya dado el paso pues a venirme a Bogotá y pues haberme arriesgado más que todo, porque es como un riesgo, ¿no? ¿Y cómo se ha sentido cuando va a otros países y la gente pues los aclama a ustedes, a los personajes de Betty? Yo todavía no lo creo. Todavía no lo creo. Llegar a otro país donde, o sea, un país que ni siquiera conoces a veces, pues, y la gente te conoce y te acoge y es tan tierna y tan bacana contigo, es, uy, no, es demasiado, se te eriza la piel, te lo juro. Entonces, cuando pasa eso, no sé, uy, no, me dan ganas como de llorar. Yo digo, no, no puede ser. Igual yo sé que también son cosas pasajeras. Pasa Betty la Fea, hija, vuelve y baja. Pero mientras tanto me lo disfruto y todo eso, y todo ese cariño de la gente, me lo disfruto y me lo gozo, pues, que me dure para toda la vida, ojalá. Usted tiene una voz muy llamativa. ¿Ha hecho cosas en radio, locución? Mira, no, gracias por lo que me acabas de decir, pero no tenía ni idea, pues, no, para nada. Pues si me lo proponen, pues hasta ensayaría a ver qué pasa, pero no. Bueno, ¿y cuál es el secreto para, con tanto éxito que ha tenido esta novela, mantener como la sencillez, digámoslo así? No, la sencillez, no, yo creo que es que, no, simplemente sé que estamos haciendo un trabajo como cualquier otro, simplemente que es un trabajo el cual el público, la gente lo está viendo, y pues lógico adquiere como un cariño o un poquito de admiración por el trabajo que uno está realizando. Entonces es como eso, no es verlo como otra cosa más que un trabajo común y corriente, sino que la gente ya te está viendo todo el tiempo y te coge admiración y te coge cariño, es eso. Bueno, y usted que es nueva en esto, digamos en la actuación relativamente, ¿sí le han apoyado, por ejemplo, Dora Cadavid, que toda una vida ha hecho televisión? Ay, eso es mi mamá, divina. Dorita, y no solamente Dorita. A ver, cuando yo inicié aquí dentro del elenco, la verdad tenía mucho susto, miedo, muchos miedos de empezar con un elenco de personas como ya, pues, que ya tienen mucha experiencia, que ya han estado en producciones muy exitosas. Entonces yo dije, no, imagínate yo aquí, pues, la primípara. Pero no, mira que todos han sido súper lindos conmigo y me han enseñado cosas y he aprendido, sobre todo yo soy muy observadora. Y aprendo de cada persona, he aprendido muchas cosas. Y todos han sido, pues hasta ahora no he tenido ningún problema con ninguno. Y todos han sido muy lindos conmigo, en todo. Bueno, Estefanía, pues muchísimas gracias por brindarnos este ratico. Y un saludo para todos los oyentes de Angelus Estéreo. Bueno, un saludo para todos los triple papitos. No, mentira, eso sería ahora María. Pero sí, un saludo para toda la gente linda de Angelus Estéreo. Chao, un beso. Sí, Betty, ¿cómo dice eso? ¿Qué le pasa? ¿Está pasando algo? Mario Duarte, cantante, actor, el popular Nicolás Mora de Betty la Fea. Bienvenido a Angelus Estéreo. Hola, ¿cómo están todos? Cuénteme, usted tuvo una experiencia en cine hace poquito. ¿Cómo se sintió en cine? Muy bien, realmente es como estimulante y al mismo tiempo es un ejercicio que vale la pena hacerlo, y yo lo hice realmente porque quería, ¿no? Sí. No hay lugar a duda de que Nicolás le ayudó a promover lo que es lo suyo, lo que usted ama, la música. Sí, me ayuda, y la verdad no, al principio me cuestioné un poco eso, pero ya no, porque de alguna manera, pues, porque también Nicolás es producto de mi trabajo, entonces, ¿por qué voy a negarme a algo que... si fuera otra persona o fuera algo distinto, estuviera yo, ¿cierto? Pero afortunadamente es producto de mi trabajo. Y entonces, en ese sentido, bienvenido a todo lo que llegue, ¿no? Después de Golpe de Ala, ¿qué viene musicalmente? Tengo pensado, primero este año, terminar el plan del disco, que lo queremos llevar a otros países donde nos han invitado ya. Entonces estamos en eso, en el momento de hacer unas negociaciones. En Colombia... sonó una canción muy bien,
las otras canciones como que todavía no tienen espacio, pero me imagino que es porque igual hay mucha música, ¿no? Y pero entonces yo espero ir a otras partes donde quiero mostrarle mi disco a otras personas, ¿no? Y en eso estoy. ¿Qué grupos o qué personajes lo influencian a usted tanto en la música como en la actuación? No, yo pienso que lo de la música, las influencias ya en este momento, pues son tantas y de tanto tipo que ya ni siquiera sé muy bien claramente de dónde vienen, pero sí sé que todavía, que sigo, soy una persona que soy como, no soy un melómano que tiene millones de discos ni nada, pero sí soy como a veces como fan y todo de cierta gente. Yo me encarreto con los discos, por ejemplo, épocas he oído a Calamaro pues muchísimo, luego dejo a Calamaro otro tiempo y me dedico a oír como grupos de otro tipo, ¿no? Algo de música tecno, luego, ¿entiendes? Entonces pienso que a nivel de música ya todos somos de alguna manera producto de una mezcla muy grande, ¿no? Nicolás le ha abierto puertas en la actuación, ¿ya tiene fijos otros papeles? Estoy trabajando ya en, o sea, no, estoy, tengo unas ofertas y estoy tratando de, sencillamente estoy tratando de montarme en el proyecto que más me guste, ¿entiendes? Estoy tratando de que la intuición sea la que me lleve a escoger el nuevo proyecto, porque cuando se tiene éxito también lo peligroso no es el quedar sin trabajo, sino al contrario, de pronto meterse en algo que no, ¿no? Entonces yo estoy consciente de que Nicolás es un personaje muy fuerte, que me ha, de alguna manera me ha vuelto amigo de mucha gente en muchos hogares, y también se ha metido en la cabeza de la gente. El personaje ya ni me pertenece a mí, porque ya la gente habla con Nicolás, vive con Nicolás, muchos ahí a donde voy me sale Nicolás por todas partes. Entonces ahora me toca ser consecuente con eso y trabajar para lograr otro nuevo personaje, ¿no? Bueno, y debe ser difícil quitárselo, pero ¿cómo, qué se siente aparecer en las minitas de muñecos, que la gente se disfrace en el 31 de octubre de Nicolás? Pues se siente eso, esa pequeña, una satisfacción grande, ¿no? Pero también es pequeña en la medida en que tú sabes que la televisión se consume a sí misma todo el tiempo, ¿no? Entonces que esto es como pasajero. Pero yo me siento satisfecho y me siento como estimulado por eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En la música usted tiene lo propio suyo en este momento, y los Aterciopelados lo tenían cuando empezaron, pero después como que se vendieron de pronto al comercio. ¿Usted piensa llegar a eso también? Yo, hermano, soy un man que alrededor de la música quiero estar más bien haciendo lo que me gusta, ¿no? Yo afortunadamente, por alguna razón que desconozco además, planetaria o algo, yo soy una persona que siempre, bien que mal, he tenido para vivir mi vida solo y como me gusta y eso. Y claro que he pasado malos momentos y he tenido épocas duras, pero igual siempre. Entonces yo nunca he esperado vivir de la música, ¿entiendes? Ni nunca he vivido de la música. No, no, me muero para hacer música, pero yo nunca he vivido. Entonces eso me quita como un peso encima. Yo no tengo la obligación de mantener a nadie, ni una banda, ni cierto, ni de presentarme siquiera. A mí me gusta, me encanta tocar y hacer conciertos, pero si no hay, pues no hay, ya. Y afortunadamente puedo actuar, y si no, puedo producir música para otra gente. Entonces le agradezco a la vida que me dé esta oportunidad, sencillamente. ¿Pesadas las grabaciones? Son fuertes. Sí. ¿Pero quieres seguir actuando? La verdad es que me gusta mucho. Entonces también esto le tiene que gustar a uno mucho para que uno lo aguante. ¿Y la experiencia de la madre con Margarita Rosa? Eso fue muy bueno para mí. Yo pienso que esa fue realmente mi universidad en esto. Ahí fue donde aprendí muchas cosas que pude practicar ahora en lo de Betty. Pero igual la vida es un aprendizaje todos los días, ¿no? Y yo estoy seguro que mañana me va a tener un estrellón por ahí y me va a tocar volver a arrancar. No sé si le molesta que me cante un pedacito de canción para terminar. No. Cada noche que se acaba, cada fiesta que no para, algo así. Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje para todos los oyentes de Angelus Estéreo. No, a toda la gente de Angelus Estéreo que oye la emisora y que me está oyendo en este momento, les mando un saludo fuerte y ojalá que compren mi disco, que está bueno. Religiones, son corazones, y una cervecita y un cigarro en la cama. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama?
Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque moderna siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque moderna siempre fui. Yo soy así.